guiando la competencia. Este es un serial, como comentaba, donde van los pilotos haciendo puntos, van acumulando puntos, se van disputando el campeonato estatal chiapaneco de motocross. Ahora están dando la vuelta de reconocimiento para que posteriormente el juez de pista les indique en dónde tienen que formarse. Vamos a pedirle ahí a un asistente de Gabo para que nos diga a cuántas vueltas pueden. Ahí te va el Gonzo. Las motos en color verde Kawasaki y las rojas son Honda. Las naranjas son las KTM. Y vemos que se quedó el competidor con la moto número 10, Iván Hernández de Tapachula, Chiapas. Quien llega primero a la curva y al parecer viene René Constantino en primer lugar. No alcanzo a ver porque se me tapa. Pero es el tercero, Cristian Constantino. Cuarto, el señor Soto de Tapachula, Luna y Moisés Paredes. Esto es lo que le decía el señor de Gerardo Alta, que tenía que hacer. Vamos a la vela desde acá. Luis Fernando Arias con la moto de la gente acá, la copa de la gente. Vamos a ver si Arrega sale adelante. La máxima feria del estado de Chiapas, los mejores pilotos en el mundo salen. Diego Bonilla, Mayanga, Fernando Lar, vamos a ver el primer salto. Los dos pilotos que van a la parte de adelante son los expertos, John Hernández, Diego Bonilla y Roberto Delfino. Categoría de intermedios, vamos a ver quién va en primer lugar. Brian David Gil y Beto Escalante, no, ellos van en último. ¿Qué cayó? Beto Escalante, de San Cristóbal de las Casas Chiapas, ha quedado rezagado. Agua con el micrófono por ahí, voy a jugar. ¿Qué pasó? El mil caídas. Bien, al centro de la pista. Seguimos, categoría expertos. 1, 2, 3, primer lugar Juan Hernández, moto 297. Tercer lugar viene Roberto Delfino de Tapachula y Diego Bonilla. No, ya fue pasado. Primero Juan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula. Segundo lugar, tercero San Cristóbal. Vuelve a repasar Diego Bonilla por dentro, piloto de moto City Chiapas. Roberto Delfino luciéndose aquí en el Real.